Guatemala. Uh, we have two petitioning organizations and in due course uh, they will introduce themselves to us and I wish to welcome them particularly as well. But I also want to welcome Emba Ambassador Argeta <coughs> and your delegation who are with us and who will have an opportunity to respond on behalf of the state of Guatemala. Uh, this morning with me I have the second vice president, Commissioner Felipe Gonzalez. Also, with me is the country rapporteur for Guatemala, Jim Cavallaro. And joining me also is the executive secretary, um, Emilio Alvarez Ecasa. In due course, Rosa Maria Ortiz will also join us. Can I give you the floor, Marcia? Muy buenos días y muchas gracias, señores y señora comisionada, ilustres representantes del Estado de Guatemala. Eh, mi nombre es Marcia Aguiluz, público presente. Muy buenos días. Eh, yo soy del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y me acompañan en esta mañana Iduina Hernández y Claudia Zamayoa de la Convergencia por los Derechos Humanos, también de Guatemala. Eh, agradecemos muchísimo el espacio que se nos ha concedido para adelantar un diálogo constructivo en relación con el impacto que tiene esta política de militarización en los derechos humanos en Guatemala. Antes de entrar en, en la materia sustantiva, quisiera recordar y hacer eh, una mención muy especial a la situación de la desaparición de los 43 estudiantes en México. Si bien es cierto, esta no es una audiencia que corresponde al Estado de México, las organizaciones acá presentes nos solidarizamos con ese lamentable hecho y quisiéramos hacer pues, un llamado también respetuoso a que se localice a estas personas y que se investigue y se sancione a los responsables. Es un hecho que no solamente en luta, la, Mexicano, sino a toda América, y por eso quisiéramos hacer una mención especial. Vamos a dividir nuestra presentación inicialmente. Eh, la doctora Claudia Samayoa pues, va a introducir algunos aspectos contextuales y conceptuales respecto del tema que hoy nos ocupa, que es importante entenderlos. Posteriormente, Idubina Hernández se va a referir más específicamente y en detalle a las políticas públicas que en materia de seguridad se han venido adoptando en Guatemala, incluyendo pues, una práctica recurrente de convocar estados de excepción. Y finalmente, yo voy a hacer una mención muy breve respecto de algunos estándares que se tienen que aplicar en este tema y voy a formular algunas conclusiones y peticiones. Dicho lo anterior, se da la palabra a la doctora Claudia Zamayo. Es importante iniciar recordando que desde hace 15 años Guatemala se encuentra en los primeros lugares de violencia homicida en el continente. Con tasas que no han bajado de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, así de un índice de 30.9 en el 2002, se alcanzó un punto récord en el 2009 de 46.5, volviendo a disminuir a 41.6 en el 2010, a 38.6 en el 2011, aumentando a 39.9 en el 2012. Cabe destacar que el número de muertes violentas en Guatemala es cinco veces más alto que la tasa mundial, que según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, es de seis por cada cien mil habitantes. Ahora bien, específicamente, respecto al tema que nos convoca esta audiencia, es importante señalar que la presencia militar en políticas y estructuras de seguridad ciudadana se manifiesta en dos vías que suelen presentarse conjuntamente y que podemos definir como militarización y militarismo. La militarización se puede entender como la potencialización de las Fuerzas Armadas y su utilización en tareas no tradicionales, como el combate al crimen o acciones de seguridad ciudadana, adquiriendo paulatinamente funciones policiales. Diferente al militarismo que se expresa mediante la imposición de valores, perspectivas e ideales militares sobre la sociedad civil, así como por la presencia de militares retirados en funciones de dirección, planificación y operación en estructuras propias de la seguridad ciudadana. Guatemala, de forma paralela y progresiva, ha presenciado la instauración de ambos procesos en su vida política de Estado en los últimos años. En el año 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo, se emitió la ley de apoyo a las fuerzas de seguridad civil, la cual consolidó legalmente el patrullaje conjunto contra, entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, lo que implicó un endurecimiento en las políticas de seguridad ciudadana. Entre los años 2008 y 2012, durante el gobierno de Álvaro Colón, la práctica dominante fue la de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Desde la llegada al poder del general retirado Otto Fernando Pérez Molina en enero del 2012, la lógica de la mano dura pasó de frase de campaña a política de Estado basándose tanto en el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad ciudadana, como en la designación de exmilitares en altos puestos de gobierno, principalmente en aquellos dirigidos a la gestión política y seguridad. Así la presencia militar se ha consolidado como eje mismo de la seguridad ciudadana, evidenciándose, por ejemplo, por el hecho de que en los últimos tres años un 80% de los efectivos militares nuevos han sido asignados a las unidades de comando de la seguridad ciudadana. Esta política también se ha evidenciado en la ocupación territorial a través del incremento en el número de sedes militares en el territorio nacional. Por ejemplo, en el año 2012 se inauguraron nuevas brigadas militares en los departamentos de Petén e Izabal y se reforzó el destacamento ubicado en el municipio de San Juan Zacatepeques. De igual forma, nuevamente se han establecido los retenes militares en carreteras del país. En este mismo contexto se crearon las llamadas fuerzas de tarea temáticas con el objetivo de analizar fenómenos delictivos como los homicidios, los secuestros, las extorsiones y en las que participan elementos de inteligencia militar. Por otra parte, se crearon las fuerzas de tarea territoriales, es decir, de ocupación geográfica para control de delitos. La política de militarización, antes descrita, ha conllevado un proceso de debilitamiento de la institucionalidad civil en materia de seguridad. Ejemplo de esto es que el presupuesto del Ministerio de la Defensa para el año 2012, bajo el pretexto del apoyo a la seguridad ciudadana, aumentó en aproximadamente 12 millones de dólares, cantidad equivalente al 0.42 del Producto Interno Bruto. Ello ha tenido como consecuencia un deterioro en las fuerzas policiales civiles, a tal punto que en el 2013 los graduados de policía del primer semestre no recibieron las armas reglamentarias para ejercer el cargo debido a falta de presupuesto. Asimismo, la reforma policial del 2010, que tenía como forta objetivo fortalecer dicho cuerpo, sigue estancada, lo que ha debilitado la entidad civil frente a la creciente militarización. Por otra parte, militares retirados, muchos de ellos compañeros de promoción o cercanos a las máximas autoridades de gobierno, ostentan puestos de diferentes instituciones. Por ejemplo, Actualmente militares retirados ocupan los cargos de ministro de gobernación, viceministro de seguridad, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, secretario de asuntos administrativos y de seguridad, especialistas en la Secretaría de Inteligencia Estratégica, director general del Instituto de Nuevos Estudios Estratégicos en Seguridad, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, director de la Dirección General de Migración Director y subdirector del sistema penitenciario. Otra expresión del militarismo que se vive actualmente en Guatemala son las actividades que realiza el Ejército en coordinación con establecimientos de educación pública, en particular, en que militares arm armados den charlas sobre principios y valores a los estudiantes de secundaria. En los últimos años, el gobierno guatemalteco ha presentado al menos tres documentos de políticas públicas en materia de seguridad que se suman a otras de gobiernos anteriores, las cuales formalmente no han sido derogadas. De manera que teóricamente se encuentran en vigor no menos de seis políticas, cada una con enfoque o propósito distinto, aunque todas se dicen democráticas. Al respecto, las organizaciones tenemos una preocupación por la preeminencia en la práctica del enfoque.